Hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Academia de Formación Católica. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Seguimos hablando del tema de la infalibilidad del Papa. Y entonces es importante que nosotros partamos que estamos haciendo, aclarando algunas objeciones o preguntas sobre este tema. Ahora queremos abordar otra que dice lo siguiente. ¿Cómo pueden decir los católicos que el Papa es infalible si existen papas indignos, corruptos, que cometieron graves pecados? Bueno, eso se debe también a una mala interpretación que se hace del dogma. El dogma no dice que el Padre o que el Papa sea impecable. Lo que dice es infalible, es decir, que en ciertas condiciones no se puede equivocar o no puede enseñar el error. Sin embargo, del punto de vista espiritual, moral, el Papa es un pecador que necesita conversión y que no podría ser extraño que alguna persona que no es el Papa pueda llegar a ser más santo que él, porque eso depende de cada individuo y su apertura a Dios. El Papa recibe un don y un ministerio de parte de Dios, una misión como la recibimos todos nosotros. Si él es indigno a esa misión, eso no quita el don y la autoridad que Dios le ha dado. Pero, sin embargo, una de las muestras más claras, precisamente del don que Jesucristo le dio a su iglesia a través de la infalibilidad del Papa, es que precisamente esos papas que tuvieron un comportamiento indigno y fueron incluso pecadores públicos, no cambiaron la doctrina, no hicieron un dogma contrario a la fe, sino que respetaron la doctrina. ¿Eso por qué fue? No por su dignidad o humanidad, sino porque el Espíritu Santo, salvaguardando a su iglesia, no permitió que ellos cambiaran lo que no le pertenece, lo que es un don de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la santidad o el pecado del Papa es algo personal, individual de él, que tiene que ver con su relación con Jesucristo. Y el ministerio que Dios le ha dado no tiene que ver con eso. Que el Señor los bendiga a todos.